Hola, hola. Aquí estamos. Creo que unos problemas técnicos por acá. Qué barbaridad. Tan perfecto, dije yo, que voy a tener esta clase este día, imagínense. Y sale updating this computer, so that's a problem. It's like, wow, so sad. Bien, lo siento, I'm really sorry for that. Definitely that. This is actually, as we say in English, is unexpected because perhaps we don't expect to, you know, to have something like that. But you know how technology it is, so it's really complicated. Well, guys, as I told you, I have a presentation that I want to present to you guys because we need to know about this when things about English, ya que pues es importante poder destacar que el inglés es un idioma bastante demandante. ¿Por qué es demandante? Porque tenemos que estarlo practicando constantemente o todo el tiempo. Es un idioma que, en definitiva, es muy importante alrededor del mundo. Se los digo que he tenido esa experiencia de poder hablar con diferentes personas de diferentes países alrededor del mundo en inglés. Y siempre nos abre puertas. Siempre, de alguna manera, siempre el inglés está ahí para nosotros, para que podamos aprenderlo. En nuestro país hay muchas personas con buenos niveles de inglés. Y lo importante es la perseverancia en el trabajo, en el aprendizaje, y cada día se hace. Muchas personas dicen, mire, ¿cómo hago para aprender inglés? Que yo siento que no aprendo, pero es que es un proceso constante. A medida que va practicando, la persona va desarrollando ciertas habilidades, y entonces eso nos permite a nosotros tener esa capacidad para aprender el idioma. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que usted, mientras más estudia, más se prepara, así rápidamente va adquiriendo el inglés. Hay personas que yo he escuchado que dicen, mire, teacher, yo tengo un año, dos años, tres años y no avanzo. ¿Y por qué no aprendo? Es que también eso depende del tiempo, de la dedicación que la persona le dedique al inglés. Claro, si solo estudia una vez por semana, difícilmente va a aprender inglés, ¿verdad? Sino que tiene que ser un idioma constante. El inglés es eso. Tanto para las personas que ya hablan inglés, como para los que están aprendiendo. Imagínense, hay personas que hablan inglés ya y si ellos no practican el inglés, también se les puede olvidar, ya que el inglés es así. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros podamos cada día poder dedicarle este tiempo. Este programa de inglés es bastante exitoso por el hecho del tiempo, porque el tiempo es bastante importante. Le dedicamos 2 horas al programa, 120 minutos. Entonces, el tiempo nos favorece bastante porque vamos aprendiendo cada día, vamos viendo cada día vamos viendo estructuras, cada día vamos trabajando. Entonces, es bastante importante que nosotros podamos avanzar en el inglés. Así que yo les hago esa invitación y yo sé que van a estar conmigo acá para poder avanzar un poquito en el inglés. Bien, voy a presentarles en este momento parte de this is Course English for Work Program Basic Model 1. So this is actually the model number 1. Okay, I will introduce myself because, well, you know, you can know a little bit about myself. My name is William Garcia. You can call me William. You can call me William, Teacher William, or Teacher Mr. Garcia too. So I currently have two careers. Tengo tanto el profesorado en el idioma inglés para enseñanza y tengo también la licenciatura siempre relacionada al idioma inglés. Aparte, también he tenido muchas experiencias en diferentes instituciones, tanto privadas como educativas también. En áreas también técnicas del inglés. He trabajado también en áreas de traducción, interpretación. También seguimos trabajando en lo que son programas, siempre del inglés. La interacción siempre con americanos es algo bastante importante que nosotros tenemos como parte de nuestro desarrollo tanto profesional, y es algo que es muy importante que lo podamos tomar en cuenta. Entonces, comentarles un poquito acerca de mi experiencia, ya alrededor de unos 17 años de trabajar en el área de inglés. Entonces, ya es un poquito realmente, pero siempre seguimos aprendiendo más y eso es muy importante. Bien, comentarles también un poquito acerca de los requerimientos para el programa de INSAFOR, ¿verdad? Primero, yo sí les voy a pedir algo y INSAFOR lo audita, INSAFOR lo verifica, estas clases son grabadas. Así como aparecen ustedes, tiene, por ejemplo, veo a María Julia García
veo su nombre completo. Entonces, uno de los requerimientos es que debe agregar su nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de los que son oyentes, agregar la palabra oyente y luego su nombre. La cámara siempre tiene que estar encendida en todo el curso. Es algo que pide INSAFOR y se lo pide en inglés corporativo y nosotros siempre lo recordamos. Así que yo les voy a estar diciendo, mire, no ha encendido su cámara, por favor, encienda su cámara, porque sí es un requerimiento. Por eso dice acá, cámara encendida. Minimizar el sonido ante lo más posible, ¿verdad? Entonces, si hay mucho ruido alrededor, entonces puede apagar el micrófono y cuando ya hay una participación, usted dice, bueno, enciende su micrófono y puede participar. Entonces, y participación activa. Nos encanta, en lo personal, por mi experiencia, me encanta que mis estudiantes participen. No se queden callados, que no voy a decir nada. Lo importante es que vamos avanzando, como dicen, aventarse al agua. Entonces, sí, es algo que yo les voy a pedir bastante, su nombre completo ahí como aparece. También la cámara encendida, minimizar el sonido que está alrededor y sobre todo, ¿verdad? Su participación activa. Asistencia al 100% de las clases, algo que pide INSAFOR. Asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. De que hay estudiantes que dicen, bueno, yo me conecté, aunque sea media hora, y me salgo. No, porque INSAFOR va tomando el tiempo, va tomando que en cada clase son 120 minutos. Entonces, significa de que si alguien se salió antes en el sistema, dice, ah, estuvo solo 20 minutos, y al final tenemos que llegar al 100%, lo mínimo 80%. Pero si está en todas las clases, mucho que mejor. Entonces, no puede bajar del 80% en su asistencia. Eso es algo que sí pide. Entonces, aparte de eso, la asistencia se toma en tres ocasiones, ¿verdad? Ya vamos a pasarla. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present y tener la cámara encendida. Eso sí lo vamos a tomar bastante en cuenta. Las sesiones uno a uno disponibles, cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. En este caso, creo que les he mandado al grupo una asistencia, o si no, se la voy a mandar, donde cada estudiante va a tener la oportunidad, después de esta clase, 10 minutos de refuerzo. Por ejemplo, si alguien dice, teacher, este día me toca a mí, yo quiero hacerles varias preguntas sobre un tema que no entendí, usted lo puede hacer. Hoy tenemos eso, o sea, vamos a elegir un estudiante ya tenemos acá, y el estudiante se va a quedar 10 minutos para reforzar un poquito un contenido. Entonces, sí es importante la asistencia, los trabajos en la plataforma, en la plataforma, las sesiones, ¿verdad? Que siempre tenemos. Tareas y evaluaciones. ¿Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente? Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes de la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Y aquí INSAFOR es bastante estricto en este trabajo, en lo que se está haciendo. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes a la medianoche, ¿verdad? Ya que es importante que nosotros vamos viendo ese registro y vamos subiendo notas. Por ejemplo, esta semana, por ejemplo, la primera semana que tengamos, el quinto día, yo voy a estar esperando la última actividad y estar subiendo las notas porque están monitoreando las notas. Entonces, son ejercicios bastante interesantes, bastante prácticos que les voy a mostrar más adelante. La fecha límite para terminar el examen ya es un midterm. A la segunda semana vamos a tener un pequeño examen. Es un examen que se le llama midterm. Es el miércoles 18 de agosto, antes de la medianoche. Eso yo se lo voy a estar recordando posteriormente, por supuesto. La fecha límite para terminar el examen final es el miércoles 1 de septiembre, antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna ocasión. Por ejemplo, yo no puedo agregar materiales de otras páginas web porque por copyright, entonces nosotros trabajamos con nuestros materiales. Por eso es que no se pueden mostrar. Hay muchas cosas bien interesantes que usted puede buscar en la web, pero nosotros no lo podemos hacer acá porque es material propio de INSAFOR y estos videos son subidos a la plataforma y también al grupo, a la página que tenemos. Entonces, por eso es que no podemos usar estos materiales.
Entonces, tenemos acá la plataforma, por ahí la plataforma Zoom, ¿verdad? Recuerden de que pues tenemos ahí el botón de silencio, de mute. Ahí está la cámara, los breakout rooms, de todo lo que vamos a utilizar en esta clase en realidad. Así que esto es como lo más relevante, lo más importante, ¿verdad? Siempre tener la cámara encendida, estar ahí atento a las clases, permanecer de 8 hasta las 10. Y los 10 minutos que son exclusivamente para cada estudiante, le corresponderá una vez tener ese espacio para poder hacer consultas. Igual en el grupo también, si usted tiene alguna consulta, también usted tiene ese espacio para decir, teacher, mire, tengo una consulta, entonces usted la puede hacer, así que sin ningún problema, usted puede consultar, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta cada uno de estos puntos, ¿verdad? De estar a tiempo, procurar estar en todas las actividades, procurar entregar las actividades a tiempo. Cada día hay una tarea. Son tareas bien prácticas, bastante sencillas, que usted irá viendo e irá desarrollando en las clases. Es por ello de que yo les animo pues a que podamos trabajar, sacarle provecho a la plataforma, sacarle provecho a las clases y verán la diferencia. Así que voy a pasar la asistencia en este momento de los que nos encontramos para posteriormente empezar ya nuestra clase full English, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, ¿no les parece? Sí. No me vayan a asustar, ¿verdad? Full English, no. No se vayan a asustar, oye, por favor, por favor. No, ya me asustó. No, compasión, teacher. ¿Ah? ¿Hello? Ténganos compasión, please. Ya, yeah, atacando directamente, como decimos los salvadoreños, con patada al pecho. Con patada al pecho, dice. Así es. No, claro, no se preocupen por eso. Algunos speaking English so. Sí, no, ya van a ver que ya después ustedes hasta hablando inglés mejor que yo van a estar y yo ahí, verdad, bien preocupado. Bueno, bien, vamos a pasar la asistencia en este momento, así que we'll start, just give me one moment, please. All right, much better now. Okay, right here. Okay, we'll start now. I will call your name and you say present. Please do me that favor to say present. I will call your names. Let me see, here's what I have here in the attendance list. Carmen Lizeth Rivas? Present. Okay, cool. Present. Yeah, she's speaking now in English. That's cool. All right, that's awesome. All right. And Denia Guadalupe Cruz. Denia Guadalupe Cruz? Okay, she's absent. She's not here. Dina Esther Mayen? Present. ¿Quién? ¿Denia? No, no está Denia. Ok, no está Denia. ¿Dina Esther Mayen? Presente. All right, thank you. Presente. ¿Quién dijo presente? Yo estoy presente, teacher Denia Cruz. Ok, yeah. It's because we got a kind of feedback. All right, thank you. Gloria Teresa. Present. Thank you. Gustavo Alonso. Present. All right. Joanna Bernadette de Paz. Present. Karen Elizabeth Hernandez. Karen Elizabeth Hernandez. Okay, she's not. She's absent. Karina Araceli Gómez de Jovel. Good night, present teacher. Oh, okay, it's a pleasure. Thank you, Karina. Okay, Luis Néstor Alejandro. Luis Néstor? Present teacher. All right, welcome. That's cool. Thank you. Maria Fermelinda Martinez.
María Fermelinda Martínez. María. No está. No está María. María Julia García Monterrosa. Presente. Thank you. All right. Mario Alfredo Morán. Present. Welcome. Marlene Elizabeth Castillo. Presente. Okay. Nelson Amilcar Hernández. Nelson Amilcar Hernández. Okay. No está por acá. Rafael Otoniel Beltrán. Present, teacher. Okay, welcome, Rafael. Una cosita, teacher. Yes, yes. My name is Raúl Otoniel Beltrán Vázquez, no es Rafael. Mm, interesante, okay. Pedí que lo corrigieran hoy en la mañana. Y no se lo corrigieron. Mm-hmm. My God, number 15. Okay, I take notes about that. Okay, muy bien. Sí. Okay, gracias. Lo vamos a tomar ahí. Teresa Guadalupe Herrera. Present. Thank you. Victoria Stephanie Sorto. Present. Thank you. Yancy Catalina Chacón. Present. Thank you. Judy Alexandra Flores. Present, teacher. Thank you so much. All right, just one moment. Okay. Okay, Flores, Miss Flores. All right. Okay, we're complete. So there are some missing students. That's well, but I can see all of you guys. That is actually great. Thank you so much. We're going to start now with our classes because we have some material that we would like to socialize today. All right. Yeah, that's okay. Let's go with that part right now. Okay, guys, I sent it to you by the WhatsApp, a presentation about this class. Les envié una presentación al grupo. Es referente a este material con el que estamos presentando. You can see here, this is the topic. Model number one, unit one, get to know someone. Video conference one, affirmative and negative statements. So this is going to be the topic. Este es el tema que vamos a trabajar en esta clase, you know, it's the affirmative and negative statements. That's the main topic that we're going to develop. For this, we're going to share some important and valuable information about it. Tenemos un objetivo general. ¿Cuál es el objetivo? What's the goal that we would like to reach for this class? To express what people do at the workplace using new vocabulary. This is the general objective, to express what people do at the workplace using new vocabulary. ¿Qué es lo que vamos a lograr en esta clase? Expresar qué las personas hacen en el lugar de trabajo utilizando vocabulario nuevo. That is actually the general objective about this class. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Describir qué hacen en su trabajo. That's why this is the most important about that. And also we have a personal goal that we would like to reach for this class. Es una meta que queremos lograr en esta clase. Dice, I will be able to, seré capaz de, talk about what I do at my workplace and say my occupation. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué aprenderemos? ¿Qué lograremos en esta clase? Hablar acerca de lo que yo hago en mi lugar de trabajo y decir mi ocupación. Para eso, we're going to talk about some occupations. And we have the first activity that we're going to have for this class. Tenemos ya la primera actividad. ¿Estamos listos ya? ¿Estamos ready? Are you ready? No. No. No, come on, come on. Vamos, vamos, chicos. You can do it. All right, let's go. This is the first challenge we have for this class today. Vamos con el primero. Así que ahí está, warm up activity. Think about some positions that people can find at your workplace. Also mention yours.
So you will think about your jobs. Usted se va a enfocar en este momento en su trabajo y va a pensar qué trabajos, qué posiciones hay en su lugar de trabajo. And you will think about those job positions in your company. And also you will mention yours. For this one, I will show you some possible occupations that you can find in your workplace. Te voy a mostrar algunos ejemplos, ya que usted va a hacer la listita de cuáles son aquellas posiciones de trabajo que se encuentran en su empresa. Look at the example here. We have accountant, cashier, manager, pilot, security guard, technician, representative, technical support, secretary, psychologist, driver. So those like some positions. Tenemos aquí accountant, que es contador, accountant, cashier, que es como cajero, manager, que es un gerente, pilot, un piloto, si trabaja en una aerolínea, security guard, que es agente de seguridad, technicians, algún técnico, specifically in social, in networks, social networks, technology, computers, everything. Also, we have technical support, que son como los agentes, agentes ya sea de atención al cliente y atención técnica. Secretary, tenemos secretarias, tenemos secretarios, psychologist, psicólogo, and driver, conductor. Son algunos de los trabajos. Si usted dice, ah, bueno, ese trabajo está en mi empresa, so you take notes about this job. So you, because you're going to make a list about it. Va a ser una pequeña listita de eso. Okay, after that, we have coordinator, because sometimes there are coordinators. Tenemos coordinadores también ahí dentro del trabajo. Es una position. Medical assistant, asistente médico. Also could be a doctor, could be a nurse. A designer, que en este caso es como un diseñador, si hay diseñadores. Ya sea, you know, technology, clothes, social media. We have different. A trainer, tenemos un entrenador, si hay entrenadores también, trainers. President of sales, presidente de ventas, assistant, tenemos asistente. A project manager, en este caso pues sería como un gerente de proyectos. An account executive, this is another job position that we can take into account. Entonces, quiero que piensen en este momento, I want you to think about those positions that we can find in the workplace. Y luego usted va a mencionarlos, ok. Usted los va a mencionar. Y luego los vamos a compartir en la clase. This is what we had to do. For example, you say, in this case, the positions. Entonces, usted va a decir las posiciones que están en mi trabajo, de job positions, vamos a ponerle acá. Le vamos a agregar job, the job positions that are in my workplace are. Y usted va a mencionar las posiciones de trabajo que hay. Manager, accountant, president, engineer, worker, security guard. Usted va a mencionarlos. Entonces, esta es como la frase que usted puede utilizar. This is one of the phrases that you can use to talk about this one. También para decir, usted va a describir también su área de trabajo. I am a, you can say, I'm a doctor, I'm a manager, I'm a cashier, I'm a lawyer, so you can talk about that. So we actually, you can mention different jobs. Entonces, usted se presenta, the job positions that are in my workplace are, you can say, you know, manager, cashier, los trabajos que usted encuentra en su lugar de trabajo, y usted va a describir qué es. For example, if I ask you, Victoria, tell us about your job. ¿Cuál sería su trabajo, your job, Victoria? I am a psychologist. Oh, she's a psychologist. That's cool. Excellent. Nice accent. Nice accent. So, yeah, you can see that.
So for this one, I will give you a couple of minutes to make the list about some jobs that actually you can find there. And also don't forget to mention about your job too. No se le olvide mencionar también su trabajo. ¿Qué hace? Joanna, what do you do? What do you do, Joanna? ¿Cuál sería su trabajo? I'm a doctor. She's a doctor, okay. Exactly. Yes, and I cure many people. Oh, definitely. You are a hero. Definitely that you are a hero. Nice, Joanna. That's cool. Thank and you. At the same time, she's a doctor and coming soon bilingual too. So that's good. That's good, bilingual. Okay, what about you, Gustavo? Tell me about your job. What do you do? I am accounting. Accountant. Accountant. Accounting. Accountant. Accounting. Okay. Es como tan, accountant. 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 Uh-huh, exactly. Because if accountant. You say accounting, es contaduría, so that's the word. Oh. All right. What about accountant. You? Yeah, exactly. Okay, Judy, what do you do? Think about sometimes, ¿verdad? Excuse me? La posición, perdón. Está, yes, yes. I am, ¿qué le digo? Perdón, quiero ver. Don't worry. Quiero ver. Es assistant. An assistant, all right. Uh-huh. Okay. Okay, so that's why those kind of jobs are very valuable about what we do, guys. Todos estos trabajos son importantes. They make a plus in the company. So that's why it's really important to focus about those job positions, ya que pues nosotros destacamos nuestra posición de trabajo. No, si es que mi posición de trabajo es la mejor. You can say it, yeah, good. But also you can see here around, usted puede ver también cómo todas estas posiciones de trabajo hacen un entorno muy especial el lugar de trabajo, because we are surrounded by different kind of people with different abilities, with knowledge, with you know, experience about what they do. Entonces, todos esos trabajos son importantes. Bien, ¿cómo vamos? ¿Alguien no ha terminado? ¿Ya terminó? ¿Casi no? ¿Cómo vamos ahí? Ustedes váyanme diciendo, ya casi, teacher, ya casi, lo logramos. Teacher. Yes, tell me. Yes, en mi caso, ¿cómo se dice que soy vendedora? Es en inglés, es seller. Seller. Mm-hmm. Yes, it's a seller. Yes. It depends, no? Excuse me? Independent seller. Independent seller? Okay, could be an independent seller, okay. Yes. Yeah, definitely you can use it. Independent seller. Muy bien. Really? Hello. Hi. Hello, hello. Ayan is a receptionist. A receptionist? And assisting administrative or administrative assistant? Assistant. Yes, yes. Is I love it my work. Oh, you loved your work? Yes. Oh my God, that's awesome. Okay, that's very important. Yeah, so it's something that we like, you know, we got a kind of jobs and we totally understand that what we do, we like it, we love it.
you know, it's awesome, definitely. We love it. We love it. My work. The ambient light. The environment, okay. The environment, it's good. It's acceptable, definitely. Yeah. Okay. All right, so this is actually what we got to do, guys. What we had to do, we're going to make breakout rooms right now. We're going to make small groups. Vamos a hacer pequeños grupos y vamos a interactuar. Usted le dice, por ejemplo, usted va a mencionar acerca de su, de su lugar de trabajo. Usted va a decir, the job positions that are in my job, in my workplace are, como está ahí, y usted menciona los trabajos que usted encuentra allá. Y luego usted dice qué es. I am a doctor, I'm a manager, I'm a cashier, I'm an engineer, I'm a lawyer, I'm a dentist, I'm a seller, I'm a receptionist. So you mention about the job position you have. So it's going to be a little bit more practical. Así que vamos a formar los grupos y tomen en cuenta esa frase para que la, digamos cuando ya estemos en los breakout rooms. Y usted, pues usted va a expresar ahí the job positions that you can find. Right there. Sí, sir. Yes. Una pregunta. Dígame, dígame. Mi una posición de trabajo sería, ¿cómo se dice asistente de promociones? It's a promotion assistant. Promotion assistant. Promotion assistant, yeah. Okay, gracias. You're welcome. All right, so you can say that. Okay, do you have any question, any doubt about vocabulary related to job position? Let me know, please. Si tiene preguntas sobre alguna palabra, cómo se escribe o cómo se pronuncia, usted me puede decir. Coordinador, ¿cómo era que se pronunciaba? Se pronuncia coordinator. Coordinator. Se encuentra dentro de la lista que usted proporcionó, coordinador. Lo escribí acá en el chat. Ahí está también. Okay, ¿estamos listos? Are we ready now? Yes? No? ¿Estamos listos? ¿Todavía no? Yo creo que sí, sus rostros me dicen sí, tiche, ya estamos, esto está fácil, tiche, está easy. Así que, ¿estamos listos, right? Okay. Yes. All right, that's awesome. Thank you so much. We're going to start now. What we had to do is we're going to make the small groups and we socialize the job positions we find. Voy a estar monitoreando ahí en el grupo. Voy a estar entrando para escuchar por cualquier duda. Así que, let's start. Good luck with that.
Ok, por ahí hay una invitación para que la puedan aceptar ahí. María Julia. Marlene Castillo, Denia Cruz y Karina de Jovel. Denia Cruz. María Julia García. Hello. Denia Cruz y María Julia García se encuentran acá. Denia Cruz. Denia Cruz. Hi, my name is Joanna De Paz, and I'm a doctor. I work in a call center in a clinic company, and I need to speak English because many people speak in this language. And I study medicine, English medical in the university, but my English is not fluently. And in my job, I cure many people. My diagnosis clinic are very important to the company because because I help to control the normatives, sanitary normatives, etc. Mm-hmm. Okay, Joanna. Bueno, yo, good night. Pues primeramente, yo no sé inglés, la verdad, sé lo básico, lo muy básico. Pero es un placer estar acá en este pequeño grupo porque me da pena hablar en público. Así que, teacher, que me está escuchando, no me vaya a poner a hablar porque no puedo. I'm secretary dentro de la oficina en donde yo trabajo. Pues únicamente solo yo soy la que está en la oficina. Y me encargo de llevar importamos materia prima para elaboración de concentrados acá dentro del país. Y yo en lo personal me inscribí en este grupo por lo mismo, porque todo lo que está relacionado a la importación, todo es en inglés porque todo viene de Estados Unidos. Entonces, como dijo el profesor, hoy en día está bastante amplio el tema del inglés y yo me he quedado bastante atrás, lo soy sincera. Son pocas cosas las que yo se podría decir, las comprendo. Pronunciarlos no puedo, me cuesta mucho. Entenderlo, quizás entiendo lo básico, pero por esa misma razón fue la que me motivé, tanto por mi trabajo como por, la verdad, saber otro idioma. Gracias.
And the job positions, ¿qué posiciones de trabajo hay in your company? Your function. Como normalmente, como les comento, solo somos tres personas trabajando directamente dentro de la empresa, los cuales son el mío, que es secretaria, que se puede decir que yo soy la mil usos porque soy mensajera, soy planillera, soy de todo. Las personas que están en el puerto de Acajutla, ellos solo son supervisores de descarga, que inclusive ellos están también en esta clase. Charging supervisor. In English, that would be a charging supervisor, right? Okay, the functioning supervisors, all right? Entonces, solamente son esos tres puestos, secretaria y supervisor. Okay, supervisor. In your case, Joanna, only doctors, secretary, nurses, I think, right? What kind of job positions you can find at your workplace? Yes, in the clinic company, but in the, my company, there are many positions, management, agents, hi. Hi, teacher. Hi, Jury. Ya no vi que alguien más interactuara ahí en el equipo. Karina is there? Karina? ¿No está Karina acá? No, se hizo presente. Quiero ver, en este grupo tendría que estar. Let me see here. Karina, Teresa? She's not here, right? Maybe she got some problems with connection. Okay, one second. There's somebody joining us. This is, let me see. Un momentito. Number five. Okay, so no pudo socializar su información. What job positions can you find at your workplace? ¿Qué posiciones de trabajo you can find at your workplace? Yuri? Dime. ¿Qué lugares, qué posiciones de trabajo puede encontrar en su lugar de trabajo? What job positions? Teacher, yo tengo una duda. ¿Será solo lo que yo ocupo o lo que hay en el contorno de mi trabajo? Los trabajos que se encuentran en su lugar de trabajo, como contador, nurse. Perfecto. Yes. Pues they hold a position that are in my workplace. No sé si me expresé bien. Yes. Server, seller, o algo así dijo. Seller, que seller. Vendedora. Seller. Yes. Promotion, assistant. Yes, assistant. Assistant. Yes. También security guard. Cashier y technical support, coordinator y assistant. Okay, coordinator. Coordinator. Yes, that's right. Okay, what about you, Victoria? Tell us. Buenas noches, me desconecté un ratito, perdón, porque se me apagó el teléfono, no me había fijado que no tenía suficiente carga. Ok, don't worry. Solo tengo que decir lo que estábamos ensayando, ¿verdad? Yes, your job position. Okay. And also the other jobs that you can find at the workplace. Okay. Yes. I am psychologist. The job position that are in my workplace are accountant, security guard, psychologist, coordinator, assistant, president of sales, and sellers. Wow, that's very interesting. And actually, you're a psychologist. Nice. I like psychology. It's good. Yeah, it's a nice job. All right, that's actually cool. And Karina, she's not there, right? I think she's not there. Okay, thank you, ladies. In some moments, we're going to go back to the main section. Luego regresamos a la sección. One second. Okay.
Okay. Everything okay? Finished? Finished? Yes. Questions? Hi. Sí, yes. Ya, se escucha así como que hay distorsión, creo. Es porque todo se pasa el audio. Oh my God, sounds bad. My goodness. Okay. ¿No tuvieron alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien hasta el momento? Everything okay. All right. Everything okay. That's awesome. That's really good. I'm glad for that. Okay, we're going to go back to the main section right away. So just one moment, please. Okay, all the best, we're back. So guys, congratulations, because I could listen to some of you talking about job positions, and also was great, muy bien. Ahí pude escuchar a algunos de ustedes hablando acerca de sus job positions, about why, who you are, what kind of jobs you do in your workplace. No los visité a todos, pero sí anduve saltando entre los grupos para escuchar un poquito. So that was very fascinating. So we know a lot about those jobs. That is good. Okay, let's continue after talking about some incredible jobs you have, guys, already important. Let's check the next part. Veamos la siguiente parte. It says, read the following occupations, then check which ones people have at your workplace. We have the first kind of jobs that we call them maintenance. You can hear like maintenance or maintenance, you know, maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. So we can practice the pronunciation about those jobs. Okay, say with me, maintenance. Maintenance. Floor. Maintenance. Floor manager. Maintenance. Floor manager. Floor manager. Manager. Supervisor. 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 Truck. Truck driver. Truck driver. Engineer. Engineer. No, teacher, a mí se me traba la lengua. ¿Cómo es? Engineer. Engineer. Vamos a hacer. Engineer. Vaya, vamos a apagar el micrófono y lo vamos a practicar. Vamos a apagar los micrófonos y lo vamos a practicar desde donde estamos. Ok. Sí, lo que pasa es eso, que si todos tenemos un sentido, se va a escuchar una interferencia fatal. Yo creo que lo mejor es empezar a practicarlo nosotros mismos, como lo dice el teacher, y nosotros practicarlo en nuestro entorno, sin hacer el, ¿qué se puede decir? La confrontación de todos los micrófonos encendidos para que no haya interferencia. Yes, exactly. So we're going to practice. So, okay, repeat after me. So we say maintenance. We have the first one. Maintenance. That is actually the first one. Maintenance. Okay, let's try with the second one. We say floor manager.
floor manager. Floor manager. Supervisor, supervisor. Truck driver, truck driver. Engineer, engineer. Secretary, secretary. Okay, those jobs are very common, que en este caso, maintenance is related to mantenimiento. Las personas de mantenimiento, esa área de trabajo se le llama maintenance. And then we have floor manager that we call in English, como es como gerente de piso. Esa es la persona que está monitoreando el trabajo de los employees, que serían de los empleados. The employees in the company, that is a floor manager. Es el gerente de piso. Luego tenemos the supervisor, que es el supervisor. The truck driver, que podría ser el conductor, si es de camiones, o si es un bus driver, si es de buses, o solamente si es un conductor, sería el driver. And also we have an engineer, que sería el ingeniero, and the secretary, serían algunos job positions that we can find here. Vamos con la siguiente. Look at the next one. Unscramble the following letters to discover the occupations. De hecho, aquí tenemos, ya teníamos las que vimos, estas que están acá. Ahora usted va a tratar, you will try to unscramble the words that we have here. So you're going to try to unscramble these letters to discover what the occupation is that. Como ya lo vimos, como ya la vimos en las anteriores, usted va a tratar de unscramble, de formar la palabra, porque ahí está como like a real mess, como desordenada. Entonces, en este momento, trate de descifrar, la 2 es este tipo de trabajo, this kind of job. La 3 es este trabajo que está acá. So, we're going to talk about that. Okay, if you have the first one, you let me know about it, right? So, focus about that. Engineer. Okay, she got one. That's cool. So we're gonna just wait one more minute. Let's wait 1 more minute and you help me to share here what occupations we can find there. Luego vamos a ver qué ocupaciones están ahí. Así que we check that. Floor manager. Okay, so let's try now, guys. Okay, what was the first one? Can you tell me what was the first one? ¿Cuál era la primera? Engineer. Engineer. Or, okay, awesome. So we're going to check now. Okay, like this. So just let me highlight it. Much better. Okay, what's the second one? Do you get the second one, guys? Floor manager. Floor manager. Floor manager. Oh, that's the floor manager. Okay, that is a great job too. Truck driver. Oh, the truck driver. Oh, the truck driver. Awesome. Truck driver. A truck. A truck driver. Supervisor. 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 Okay, it's a truck driver, and then we move on to supervisor. Okay, we have a supervisor. And the last one. Maintenance. Maintenance. Okay. Okay, so we have maintenance. Okay, great job. So we did it together. So we have engineer, floor manager, truck driver, supervisor, maintenance. Okay, that's good. Okay, let's work at the following content. We're going to have the following topic here. So we actually got the
some personal pronouns. So we're going to have some personal pronouns. But before, we have a listening exercise that we're going to develop. Para eso, vamos a hacer un ejercicio de listening. In this moment, I'm sending you guys a link. Les voy a mandar un enlace de un audio para que lo podamos escuchar en el grupo. Así que, just give me one moment. Let me check here, just one second. Okay, what we had to do. Teacher. Hello. Una pregunta, ¿dónde está mandando los enlaces? Al grupo de WhatsApp que tenemos. Pero fíjese que yo hace un rato escuché que dijo que había enviado también un enlace, ¿verdad? No sé, pero envió algo. El de la clase. El ajá. De la... Pero fíjese yes. Que yo no estoy recibiendo eso. Pero está, pero sí está agregada en el... ¿No creo le enviaron? Que mi número de teléfono ha de estar equivocado porque no me está cayendo nada de esa información. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que le voy a enviar el link, el enlace del grupo de WhatsApp para que pueda entrar. Pero le voy a dar el número porque ¿tiene? Creo que el número es el que está equivocado. No, no es necesario porque si usted lo tiene, solo le da clic y ahí le va a decir si usted quiere agregarse al grupo. Ah, perfecto. Yes. So it's going to be better. Sí, porque a mí tampoco me... Dije, a mí tampoco me está cayendo nada. Mm-hmm. Okay. A mí tampoco no me ha caído nada en mi teléfono. Oh, my God. Ajá. Ah, pues sí, ya lo vamos a buscar entonces para que ustedes puedan... A mí sí. Okay. A mí sí ya me cayó. Okay, perfect. Muy bien, chicos. Don't worry about it. Don't worry. So we're going to have access to this. Vamos a tener acceso. Muy bien, entonces les voy a compartir por acá también el enlace de este audio. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a explicar. I will explain you what to do. One second. Ok, por acá también se los voy a mandar. Este enlace, usted va a entrar y va a escuchar un audio. What is the purpose no, about this? Es en el chat. Este es en este chat de acá. Por si usted no está okay. En el grupo, porque lo mandé en el grupo también, pero si no está en el grupo, se lo estoy mandando por acá. Usted okay. le va a dar clic y va a entrar en ese audio, va a escuchar el audio y va a responder las siguientes preguntas, the following questions that we have here. En el listening one, esa persona trabaja como, usted va a decir que él entendió qué clase de trabajo es. La segunda persona que habla, usted va a tratar de identificar qué trabajo es el que hace esta persona. Así el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, vamos a hacer eso en este momento. Vamos a escuchar ese audio y no se preocupen. Don't worry, don't worry. Si ustedes me dicen, teacher, es que yo no entendí o me costó. Lo importante es que usted va a tratar de identificar. You will try to identify what people are talking, what kind of jobs are this. Ese es el objetivo. Así que okay. Iniciamos en este momento. Y apagan los micrófonos, porfa. Thank you.
Okay. Almost, almost, almost ready. Bastante difícil. Okay. Don't worry. It's the process. It's the process. Don't worry about it. Es que era inglés de Inglaterra, ¿verdad? Eso es un poco más complicado, siento yo. British, yeah. The British. Es británico. La ventaja es que habla suave, habla, digamos, despacio. Bueno, algunos hablan despacio. Yeah. Es de adaptación. Ok. Ok. Vamos a pasar la asistencia. This is the second time that we're going to pass the attendance list. So... just one moment, because we're going to pass the attendance list again. Okay. So you listen to her name and you say present, because we passed the attendance list three times. So you know, you say present. So just one moment, please. Okay. Carmen Lizette Rivas? Present, teacher. Okay, Denia Guadalupe Cruz. Denia Guadalupe Cruz. Dina Esther Mayen. Okay. Gloria Teresa. Present. Thank you. Denia dijo presente, creo que tiene mala señal. Yes, eso es mala señal. 3, 4. Present. Okay, Denia, thank you. Gustavo Alonso Zamora. Present, teacher. Thank you. Joanna Bernadette de Paz. Joanna. Karen Elizabeth Hernandez. Karen Elizabeth Hernandez. Karen. Karina Araceli Gómez. Karina Araceli Gómez. Okay, thank you. Luis Néstor Hernández. Present, teacher. Thank you. María Fermelinda Martínez. María Fermelinda Martínez. María, no está. María Julia García. Presente. Thank you. Mario Alfredo Morán. Present, teacher. Thank you. Marlene Elizabeth Castillo. Presente, teacher. Thank you. Nelson Amílcar Hernández. Nelson Amirical Hernández, Rafael Otoniel Beltrán. Presente, teacher. Solo corregir el nombre. Yes. Pero ya voy a consultar para que se lo puedan hacer el cambio. Gracias, teacher. All right. Teresa Guadalupe Herrera. Present. Victoria Stephanie Sorto. Present. Yancy Catalina Chacón. Present, teacher. Thank you. Judy Alexandra Flores. Present, teacher. Thanks a lot, sir. Appreciate it. All right. That was good. Okay, let's continue, guys, with the next part of the class. Also, we could socialize about what jobs we could listen. Don't worry. Don't feel like, you know, I don't understand. No se preocupe si no comprendió, como les digo, lo que hemos podido captar, ¿verdad? Ese es como el objetivo.
What kind of jobs do you think was in the first one, in the first listening? ¿Qué, cuál fue? Vamos a ver. No sé, yo le entendí dicho este mesero. Dice que trabajaba like, in a shopping, like shop. En este caso, el trabajo es un seller o un shop assistant because he was in a kids area. En este caso, pues, es un seller, especialmente de ropas. The job number two, the listening number two, vamos a ver, ¿qué pudieron captar? Psicólogo. The second one. Painter. That was the tour guide, the second one. That was actually the girl. No, pero casi cerca, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Cerquita estuvimos. No, vamos, sí, ya ven ustedes, qué bárbaros. No, no. Ya ven. Ok, the third one. Cada vez se está poniendo mejor, así que, bueno, let's see what's going on. What is the third job? ¿Cuál era el tercero? Okay, they are dentists. Yes, exactly. That was a dentist, of course. And the number four, what was the number four? Piloto. Aha, uh-huh. It's a pilot. Ay, yes. Vaya, ya ven, ya se ven resultados. Ya ven resultados. Okay, that was a pilot, of course, in English. And the last one, what was the last one? What is the last one? Doctor. Doctor o enfermera. Dice que ayudaba al doctor. Assistant. That was a nurse. Yeah, nurse. In this case, a nurse. Yeah. Yeah, so that was a nurse. That was actually the jobs, right? And that's it, right? We're talking about jobs. So, no se preocupen, como les digo, este audio era como para refrescar un poquito, para que vayamos ya sintiendo el sabor al English. Okay. Let's go with the next one. Okay, so we're going to talk about the personal pronouns because it's important to focus about this. Hablando un poquito acerca de los personal pronouns, la función de un pronombre personal es reemplazar el nombre. En este caso, el sustantivo. We use it to replace the name. En este caso, si yo quiero decir Marlene, voy a decir she. Si yo quiero decir Gustavo, voy a decir he. Si yo quiero decir Lisette y Marlene, voy a decir they. Es decir, la función de un personal pronoun is to replace the name. Es reemplazar el nombre. Pero también vamos a usar lo que es el verbo to be. Joanna, ¿te pas? Yes. Joanna, hello. No se escucha, Joanna. Hola. Yes, hola. We listen. No, solo decirle que estaba presente. Creo que ya me había mencionado cuando yo ingresé nuevamente. Okay, perfect. Thank you. Gracias. All right, cool. Yes, that's okay. Yes, you wrote that in the chat, of course. Okay, el verbo to be es uno de los verbos muy importantes del inglés, ya que la conjugación de este verbo tiene dos significados. Que sería ser y el otro es estar. Estar. Entonces, el verbo to be, cuando yo voy a hacer la conjugación, when the verb is going to be conjugated, cuando este va a ser conjugado, en los pronombres, este se transforma en tres estructuras. Is, are y am. Y están distribuidas entre los pronombres. Tenemos I. Oh, I am. Ok, ya, usando ya la conjugación. Solo quiero que alguien me mencione los personal pronouns in English. Vamos a ver, ¿quién se va a animar a decirme cuáles son solo los personal pronouns in English? I, you, he, she, it's, we are, only we? We are. They are. Ah, pero ahí me lo conjugaron con el verbo to be, pero solo el pronombre. They. Ajá. We. Sería we are. We, you, they. We, you, they. Excellent. So we have I. Volvió.
volví a noveno grado, Jesús. He. He. She. She. So we have it. We. We. You. You. They. They. Okay. They. Y los pronombres tienen su pronunciación, ¿verdad? Yo he escuchado, de repente dicen they con una D, pero es como they suave, como por ejemplo you. No, you. Hay personas que pronuncian you. El you, pero es you. So I, you, he, she, it, we, you, they. Ahora bien, vamos a conjugarlo con el verbo to be. Y con el verbo to be, quiero que pongan mucha atención. Si gustan, pueden apagar los micrófonos. You can power off the microphones. Meanwhile, I give the explanation and also we can practice la pronunciación, así que no sé si pedirles ahí si pueden apagar los micrófonos just for a moment. Ok, y recuerden también tener ahí las cámaras encendidas, que veo que sí las están teniendo, algunos todavía no veo ahí las cámaras, entonces recuerden de que sí, constantemente nos piden que les solicitemos que tengan las cámaras encendidas. Es decir, Teacher William, ¿por qué los alumnos no tienen las cámaras encendidas? Y yo, ok, I know it's bad. Okay, so please do me that favor. Muy bien. Tenemos acá lo que es dispersional pronouns. Tenemos I am. Usted puede repetirlo conmigo porque hay gente que dice I am, teacher. No, es I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are, they are. Try again. Vamos a intentarlo otra vez. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Muy bien, excelente. Ahora bien, yo voy a mencionarlo en inglés y usted me dice la traducción, right? Ok, usted me dice cuál es la traducción de este. Si yo le digo I am, ¿cuál sería la traducción? Yo soy. O estoy. Porque ya, acuérdense que tiene los dos significados. Tiene ser o estar. Entonces ya hago la conjugación es yo soy o yo estoy. I am in London. I am happy, so ser y estar. Y si yo les digo, you are. Tú estás o tú eres. Exacto, es una estructura repetitiva. Muy bien, nos ayuda. He is. Él es o ella es. Él es o ella es. O ella está. She is. No, ella no, porque she is es ella. He is es él. She is. Ella es o ella está. It is. Eso es o it eso is. Está. Ajá, puede ser eso o puede ser ello. Este it lo ocupamos para cosas abstractas, para objetos o animales. It is. We are. Somos o estamos. You are. Ustedes son o están. They are. Ellos son o están. Si ustedes se fijan, hay dos you are, pero uno representa el singular, segunda persona, y el siguiente es plural. Entonces, para que digan, hey teacher, pero ahí dice you are dos veces, por cualquier cosa, right? Entonces, una es singular, que es you are, y la otra es you are for plural. Pero si estamos diciendo they are, estamos diciendo ellos. Si decimos they are, es como que estamos. Casi no se le escucha, no sé si puede. El micrófono se le escucha muy bajo. Ok, pero si decimos they are, no es lo mismo a decir they are. They are. Contractado, no. Exacto, eso voy a explicar. Ajá. Ajá, eso, ahorita vamos a explicar eso, ahorita. Vamos con ese step, right?
Ya, no hacia adelante, no hacia adelante. No, está bien, ya ve, es que quiere aprender más, entonces ya, eso es la consecuencia. No, o sea, lo que pasa es que es una duda, o sea, es una duda, para mí significa casi lo mismo, entonces si they are significa ellos, they are también va a significar lo mismo. Es que creo que es como contractado, pero como en tiempos diferentes, ¿no? No, es lo mismo. Exactamente. Ahorita vamos. Ah, ahorita. Ajá, exactamente, es casi lo mismo, pero como que se ocupa para diferente momento, tiempo, o lo que querramos decir en la oración, por decirlo ahorita, así. Ahorita, en ese momento vamos a eso. Acá dice the verb be, acá dice contraction. Diga conmigo contraction. 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 ¿Qué es una contraction? A contraction es una estructura propia del inglés. A diferencia de nuestro idioma no tiene contractions. Si usamos un contraction, no está estructurado en nuestra gramática, pero en inglés es muy común usar contractions. ¿Para qué usamos contractions? Para auxiliaries, para auxiliares, para modal verbs, que son estructuras de auxiliares, usamos contractions. La forma contractada es muy común en el inglés. ¿Cuál es la función de una contraction? Poder utilizar una oración con una estructura corta para hacer la conversación más rápido y más fluido. A eso le llaman contraction. En el caso del verbo to be, este tiene su propia contraction. Cuando la oración, cuando la estructura es I am, a esto se le llama full form, que es una estructura completa, es decir, pues usamos el sujeto y usamos el verbo. Pero está también la parte que se llama contraction. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Solo la escritura, porque el significado es lo mismo. Si yo digo, I am happy, I am a doctor, she is a secretary, he is a teacher, he is a teacher. Entonces, la contraction es lo mismo, solo que de una forma más corta, y el significado es lo mismo. Ustedes se fijan que en el inglés es bastante rápido, hay muchas expresiones y frases, y el idioma es bastante rápido. Entonces, estas contractions permiten que el idioma sea un poquito más rápido. Por ello, de que esa es la función de un contraction. Ahora quiero que solo me repita, siempre con los micrófonos apagados, usted va a pronunciar conmigo cada una de las palabras. Ok, tenemos la primera. Yo lo voy a decir full form y voy a usar contractions. I am. Am. I am. Am. You are. Your. You are. Your. He is. His. He is. His. She is. She's. She is, she's. It is, it's. It is, it's. We are, we're. We are, we're. You are, you're. You are, you're. They are. There. They are there. Ok, vamos a ver. Necesito un voluntario que nos lea solo las contractions. I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, there. Vamos a ver. ¿Quién se anima a leerme? Ok, por ahí me levantaba la mano. Lisette. Thank you. Yes. I'm your his she's it where you're there. Excellent. That's perfect. Okay, next, another volunteer. Okay, alguien más, uno más. One more.
Yo. Okay. Thank you. I'm, your, his, she's, it's, where, your, they. Okay, that would be we're. 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 Yes, we're. That's okay. So because we're, so that will be contractions. Okay, muy bien. Excelente. Vamos a ver más ejemplos because I want you to go with that one, right? Tenemos acá algunos ejemplos, affirmative statements. Tenemos oraciones afirmativas. I am Natalie o I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Y la forma negativa, nosotros simplemente le vamos a agregar el not. I am not Natalie. I'm not Natalie. You're not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Este es como lo que vamos a ver, ya que este tema lo vamos a estar desarrollando en esta semana. Entonces, esto es como la estructura general. Vemos como la forma afirmativa, como ya lo vemos, la conjugación de los verbos, el verbo to be. I am, you are, he is, she is, we are, you are, and they are. Entonces, vemos como el verbo to be, cuando va a ser conjugado con los pronombres, tiene una estructura propia. Am, is, y are. Y para la forma negativa, nosotros podemos utilizar el not y lo podemos utilizar también en forma negativa. Eso también lo vamos a ver en un cuadro general. Veamos otros ejemplos. Vamos a ver, le vamos a pedir a, we're going to ask to, let me see here. Okay, Gloria, help me to read the sentences. Ayúdame a leer algunas oraciones, Gloria. I am a doctor. My brother is a dentist. John is a taxi driver. He is a journalist. We are students. They are managers. I am a football player. Perfectly, Gloria. I like the way you read these statements. Excellent. So we can see here some examples. Podemos ver algunos ejemplos de la conjugación del verbo to be. I am, my brother is, John is, he is, we are, they are, I am. En su forma se le llama full form porque no hay ninguna contracción. Veamos otro ejemplo. Using the negative form, I am not a doctor. I'm not a doctor. Las dos son igual, pero una es full form y la otra es contraction. My brother is not a dentist. My brother isn't a dentist. John is not a taxi driver. John isn't a taxi driver. He is not a journalist. He isn't a journalist. Isn't. He isn't. Isn't. We are not students. We are not students. We aren't. We aren't students. Okay. They are not managers. They aren't managers. They aren't managers. I am not a football player. I'm not a football player. Entonces vemos que está I'm not, isn't, aren't. Para la contracción en forma negativa, I'm not, isn't, aren't. En la forma negativa. También veremos un cuadro en la siguiente clase sobre la forma negativa tanto en tercera persona como en plurales. Como le digo, esta es como parte de la introducción de la clase. Veamos otros ejemplos. Complete the following sentences using the correct form of be and the occupations and parentheses. For example, Alan
¿qué pronombre, qué verbo to be utilizaríamos? What kind of verb are we going to use? This. Is, are, o am? Is. Is. Okay, is a truck driver. Is a truck driver. Okay, is a truck driver. Okay, number two. I am is ensembler. Awesome. I am an ensembler. Okay. Good. Michelle is. Yes. Teacher, una duda. Tell me. Dígame. ¿Por qué se le agrega la N? Porque es, empieza con vocal. Ajá. Cuando, si usamos, esto se le llama indefinite article. Esta palabra A significa un o una. Ajá. Y este A se ocupa, es un indefinite article porque es un artículo indefinido. Cuando vamos, usamos A cuando la siguiente palabra comienza con una consonante. Okay. En este caso, la consonante es T, ¿verdad? Y usamos an, lo voy a hacer más pequeño, make it small. Yo creo que sí tenemos espacio. Y usamos an, igual, tiene el mismo significado que la anterior. La única diferencia es de que vamos a utilizar a cuando haya una vocal. En este caso, en inglés se dice vowel. Por ejemplo, si usamos an, la siguiente palabra tiene que comenzar con una vocal. Por eso la dos es I am an, porque la siguiente ensembler comienza con una vocal. Si comienza con una consonante, entonces ocupa a. Esa es como la diferencia de las dos. Ok, thank you. You're welcome. This is Michelle, is a floor manager. Vamos a ver, ¿cómo sería la número 4? My boss. Is not. Oh, muy bien. Is not. Is not or isn't. Pongámoslo en forma contractada. Pues. Isn't. O lo puedo decir is not. Es lo mismo. Is not what? Is not, isn't maintenance. Okay. Esa is con la T es is not. Ajá, en forma contractada. Está contractada. Ajá. Isn't. You aren't. Usted quiere decir, hey, pero tú no eres un piloto. You aren't a pilot. He isn't a pilot. Tú eres un piloto. Eso. Ajá. Y si, por ejemplo, la número 5, veamos la número 5. Dice que no es. En full form sería he is not. Y en forma contractada, ¿cómo sería? He is. Ah, he isn't. He isn't not floor manager. Ajá, excellent. He isn't a floor manager o he is not. Cualquiera de las dos podemos utilizar. He isn't, okay, or he is not. Forma contractada o full form es lo mismo. Vamos con number 6, Tina. Is a Eninger. Eninger. Is. Aquí sería a o an. ¿Qué dicen ustedes? Is an. Ah, ¿por qué? Porque ya está. Vocal. Interesante. Ahí está, miren, ya ven. Tina is an engineer because it's started with a vowel. Estamos poniendo atención. Esa es la actitud. Veo bastante. Teacher. Yes. Teacher, yo recuerdo en una clase de la universidad que cuando es vocal, pero en la pronunciación también tiene que ver si le ponemos A o AN. Porque a veces hay unas palabras que creo que empiezan con vocal, pero no se pronuncian así. Exacto. Me recuerdo. Exacto, como university, por ejemplo. Exacto. 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 Muy bien. Ok. Like university. Well, okay. Sure. Yes. Podría colocar un ejemplo de lo que acaba de comentar Gustavo. Cuando no podemos pronunciar o cuando sí podemos pronunciar. Ajá, una pequeña oración con, por ejemplo, la palabra university.
Por ejemplo, es que lo que pasa es de que en este caso usted no va a decir and university, porque en este caso, porque la pronunciación es distinta. Es un poquito como you, like university. Entonces cambia un poco. Pero en la mayoría de casos, no se, se ocupa a o an. Hello? Si ponemos ese ejemplo de university, el micrófono no se escucha, compañera. Ay, señor. Bueno, si decimos university, estudio, termina en i y termina y empieza en e. ¿O no? At university, you, like you. Entonces, university, estudio. No, pero aquí, o sea, solo es la palabra, solo tiene que ser la palabra raíz. El complemento no es tan importante. Solo la palabra raíz. Because. Hello. ¿Por qué el complemento no es tan importante en esta parte del inglés? Porque cuando usamos, en este caso, a y an, lo que voy a hacer es que la función que tiene esta palabra, que se llama palabra raíz, nosotros solo la vamos a aplicar con an y an. Por ejemplo, si yo digo a car, lo que me va a importar para usar a es la siguiente palabra, que en este caso es un sustantivo. Si usamos an, voy a hacer influencia en la siguiente palabra, que comienza con una i. Ya lo demás es el complemento, pero la función va a ser en a y an. Ok. Ah, esa es como la función. Fíjense que les voy a mandar, tengo un enlace donde tengo esta información para ampliarles un poquito acerca de AIAN, porque son pocas las palabras que aplican con esta regla. La mayoría de estas siempre se basa a través de AIAN. A car, a house, a dog, a student. La mayoría, son contadas las palabras que tienen una excepción. Pero eso se las voy a mandar en el grupo para que usted le pueda dar una revisión. Y mañana le damos como un pequeño review acerca de ese tema, ¿verdad? Ya que también lo vamos a ver. De hecho, Ian es un tema también dentro de este material. Tenemos acá, por ejemplo, he worked as, para explicar, por ejemplo, de qué trabaja cierta persona. Él trabaja como cajero. O esta persona trabaja como dentista. Entonces en inglés se dice he works as. He works as. He works as. Trabajo es de. Él trabaja como. O en este caso. Ya como un abogado, por ejemplo. O él trabaja de contador. No sé, you can say that. Okay, like this one. Look at this. He works as dentist. Ella trabaja como. She works as secretary. Para especificar de qué trabaja ciertas personas. Entonces, esta frase la vamos a ocupar bastante. Victoria, she works as psychologist. One example, right? So we can talk about that. Or we could say Joanna, she works as a doctor. En este caso, usamos works as para referirnos a de qué trabaja esta persona. This is what we had to do. Okay. Tomorrow, we're going to continue working about this topic. El día de mañana seguimos trabajando este tema. Vamos a reforzar con otros ejercicios y vamos a ver también la función de las terceras personas en cuanto al present simple. But this is actually like the main part acerca de los affirmative and also negative. También tendremos más a profundidad este tema con los negative form. Like you are not, you aren't, he's not, he isn't. Y esta semana estaremos trabajando en eso. Okay, this is what we had to do, guys. Okay, and we're going to pass the attendance list before we finish the class. Vamos a pasar la asistencia. Y este día, taking advantage about the...
the first student we have, because we have first student. Vamos a ver. Quiero ver. Vamos a pasar la asistencia. Así que please get ready with this. Vamos a ver, Gustavo, ¿se encuentra por acá Gustavo? Alonso. Ok, Gustavo, a usted le correspondería este día los 10 minutos. Ok. Thank you. All right, let's pass the attendance list before we finish the first session today. Ok. Thank you, teacher. It's a pleasure. Bien, vamos a ver. Carmen Lizeth Rivas. Present, teacher. Thank you. Denia Guadalupe Cruz. Present, teacher. Thank you. Dina Esther Mayen. Present, teacher. Thank you. Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Gustavo Alonso Zamora. Present. Thank you. Joana Bernadette de Paz. Present. Karen Elizabeth Hernandez. Karina Araceli Gómez. Karina Araceli Gómez. Present, teacher. Ok, Luis Néstor Alejandro. Luis Néstor. María Fermelinda Martínez. María Julia García. María Julia García. Teacher. Thank you. Mario Alfredo Morán. Present, teacher. Thank you. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Thank you. Marlene. Present, teacher. Thank you. Nelson Amilcar Hernández. Nelson Amilcar Hernández. Rafael Antonio Beltrán. Antonio, perdón. Yeah, so we're going to change the name, of course. Okay. Raúl Otoniel Beltrán. Raúl. Muy bien, thank you. Teresa Guadalupe. Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie Sorto. Present. Yancy Catalina Chacón. Present. Y Judy Alexandra Flores. Present, teacher. Thank you so much. I really appreciate it. Okay, guys, it's a pleasure. Congratulations, because we did a great job today. Hicimos un buen trabajo. Nos veremos día de mañana en la siguiente clase. So have a beautiful night. See you tomorrow. Y nos quedamos con Gustavo para la sesión. Aquí estoy. Excelente. Thank you. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Bye. Have a good time. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night, teacher. You too. Thank you. Bye. Good night. Good night. Bye bye. 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 Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye. Ok, Gustavo, vamos a iniciar. Vamos a esperar que pueda salir María Julia y Teresa Herrera. Ya que también nos piden de que, bueno, cuando vayamos a iniciar la sesión, puedan salir los demás estudiantes. María Julia, okay. ¿Se encuentra por ahí? ¿Sí? Teresa, bueno, ¿puede ir saliendo ya? Para... Yes, okay. Ok, gracias. Teresa Herrera. Teresa. ¿Puede ir saliendo ya de la clase? Teresa. Ok, se nos fue ahí. No sé qué pasó ahí. María Julia. No sé si puede. Ajá, es que necesitamos que pueda abandonar para que podamos. Ok, inténtelo ahí.
Otro día le toca. ¿Teresa? María Julia, no sé si pudo, no pudo. ¿Qué? ¿O le ayudo a salir acá? Le ayudo, ¿puedo hacer también para que pueda salir? ¿Hola? ¿Qué pasó? Miren, se quedó ahí. Bueno, si no me va a tocar ayudarle acá a poder y para que pueda salir. Okay. Ok, muy bien, thank you. Ok, Gustavo. Well, este tiempo es para que podamos ver que si hay algún tema que le gustaría reforzar o de este tema o cómo lo ha visto, si ha estado fácil, difícil, cómo puede ver un poquito según su experiencia con el inglés. Bueno, sinceramente al principio casi no mucho le entendía, va, como empezó a hablar bastante inglés, así va. Uh-huh. Sí, yo la verdad que solo vi inglés en las materias de la universidad. No he ido a ningún curso así adicional, ¿verdad? Adicional, correcto. Ajá, de esta, digamos, de los del verbo to be, sí, más o menos me acuerdo. De I am, he is, she is, eso. Pero con esto de las position, sí, no. Sí, me trabé un poco, igual cuando escuché los audios no le entendí, sinceramente no le entendí. Me cuesta bastante entender el inglés cuando me hablan así en inglés. Por eso él iba a decir que si podía ir como cuando empezaba un tema, traducir la oración. Por ejemplo, ahí va, read the following, sí lo podría ir traduciendo también, va, para entender un poco más algunas palabras. Sí, de hecho sí, por eso siempre lo traduzco, siempre doy como la indicación de qué es lo que vamos a hacer para que podamos como darle un seguimiento, o sea, qué significa. Tenemos acá maintenance, floor manager, tenemos supervisor, que son de los tipos de trabajo, supervisor, truck driver, engineer and secretary. Yo creo que en su caso, como le dije a los demás, este audio es un poquito, podríamos decir, avanzado para el nivel de ustedes. Pero como que el reto era que ustedes pudieran interpretar de qué se trataba, qué información es la que se decía en posición de trabajo. Pero o sea, no se sientan, digamos, como que, hey, no entendí eso. Y, o sea, es un proceso. Vamos, a medida que vamos aprendiendo estructuras, vamos aprendiendo, vamos comprendiendo más. Hay palabras que nosotros le entendemos ya, otras que no. Por ejemplo, si yo le pregunto, what do you do in your company? ¿Cuál sería su job position? ¿Cuál sería su posición de trabajo? I am accounting. Accountant. 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 Aquí está. No sé si la ve. Ajá. Sí, sí. Entonces, cuando usted dice accounting, significa contabilidad. Contabilidad. Ajá, o contabilidad, exacto. Pero en este caso, por eso dice accountant. 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 Ajá, que significa contador, right? Entonces, ¿y what other job positions can we find at the workplace? ¿Qué posiciones de trabajo podemos encontrar en su lugar de trabajo? Manager. Manager. Guard, technical super. Driver. Delivery courier, debt collector, accounting assistant. Okay. Eso básicamente. Excellent. That was very interesting because there are some job positions like technical support. Okay. Okay, muy bien. That is something important about that, right? Vamos a ver. Y en cuestión de lectura, vamos a ver, le pediría que me ayude a leer las siguientes oraciones. Help me to read the following sentences. Okay. I am a doctor. My brother is a dentist. Dentist? Dentist. Yes. John is a taxi driver. Okay. He is a journalist. Okay. We are students. Mm-hmm. They are managers. Okay, they are managers. Managers.
Okay. I am a football player. Okay, that's cool. That's very interesting. Vamos muy bien. Okay, con la estructura. Y en este caso, vamos a hacer un ejercicio que es para esta sesión exclusivamente. Vamos a ver, si yo le pidiera, por ejemplo, el nombre de una persona, de alguien de su trabajo, que tenga una posición diferente, ¿cuál sería el nombre? ¿El nombre de una persona de su trabajo? Jessica Laínez. Completo nombre. No, Jessica. Okay, the name is Jessica. What is her occupation? She is a manager. Okay, she's a manager. Okay, y acá sería que ella es una manager. She's a manager, pero ¿qué no es ella? ¿Qué es lo que no es? She's not accountant. She's not. She's not an accountant, right? Accountant. All right. Accountant. Okay, so she's Jessica. She's a manager, and she's not an accountant. Okay, otra persona, another person. Flor. Okay, Flor. What is her occupation? She's an accounting assistant. She's an accounting assistant, right? And why she's not? She isn't a technical support. Okay, she's in a technical support. Okay, yes. And the last person. Enrique. Enrique? Enrique, sí. Okay. Okay, occupation. He is a delivery courier. El mensajero. Yeah, puede ser messenger también. Ajá. Puede ser un messenger. O mailman. ¿Qué clase de mensajero, digamos? Es okay. El que lleva correspondencia, va a depositar cheques al banco. Eso más que todo. Ok. La correspondencia lleva de acá para allá, ¿verdad? Entregar cheques. Ok. Yeah, entonces podemos ponerle acá entonces courier también. Solo courier. Okay. Courier. Yeah, he's a courier o he's a mailman. Ok. Muy bien. Mensajero. Okay. We're gonna switch. And he's not. He's not a debt collector, cobrador, ¿verdad? It's not a debt collector. Yes. Okay, that's cool. Interesting about that. So there are different kind of jobs. Hay diferentes trabajos, right? In your company. Yes. Is anybody from your company studying with us? ¿Hay alguien de su compañía trabajando, estudiando acá también con nosotros? Sí. Raúl Beltrán, el que le cambian el nombre. Ah, Raúl. Lo voy a anotar, permítame. Sí, Rafael le dice. Ajá, a ver qué habrá pasado ahí. Momentito. Okay, entonces sería debt collector. All right. Okay, Gustavo, excellent. I can see that you have a knowledge about English.
veo que tiene un conocimiento del inglés y eso es muy bueno porque ya tiene una pequeña base y eso lo va desarrollando paso a paso. ¿Ok? Uh-huh. Digamos lo poco que he aprendido en las clases de la universidad. Ya, yeah. Ayuda muchísimo. Y sobre todo en este curso va a ser mucho mejor. I'm pretty sure about that. Okay, thank you so much, Gustavo. I really appreciate about the time. Así que es un gusto haberlo tenido acá en esta reunión y pues hemos visto que ha sacado mucho provecho a lo que es esta práctica. Así que thank you and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye.